Good evening, Hello, teacher. Good evening. hello, hello. Hi, Glenda, Lizette. Hello, good evening. Hello. Hello, hello. Okay, veamos. It's Monday already. Ya tengo a 10. Vamos con cámara encendida para que nos podamos ver, que podamos interactuar. Your camera's on, please. Here we go. Okay, I already see Elizabeth, Dalia, Karina, Sally, Katie. I'm still missing Catherine, Stephanie, Wendy, Yesenia. Ah, ahí está Wendy, muy bien. I'm still missing Mayra. Okay, Catherine nos está justificando. Muy bien, gracias Catherine por informarnos. Okay, great. Los cositas. Buenas noches. Hello, Mayra, hello. Okay, ya estamos viendo a todos, ya casi. En clase, ¿cómo estamos? How is it going? Fine. You're fine. Ok. Fine. Muy bien. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha lento? Yo la escucho muy bien. Vale, porque aquí me está tirando como un mensajito del internet. Así que cualquier cosa, me avisan si se escucha lento, se escucha cortado, para poder cambiar de red de conexión, ¿okay? Okay, let's start right now. What class is this one? ¿Qué clase vamos ya? Hoy es Monday, November 28. Recuerden, entramos May. ya a la semana número 3. This is week number 3. Entonces, tenemos 4 clases por semana. Semana 3, clase número 9, class number 9. Last class on Thursday. ¿Quién recuerda? ¿Qué estábamos viendo? Estábamos usando un tema para describir personas. What was the topic? Adjetivos. Exactly. Adjective. Adjectives. And we were presenting two types of adjectives. Can you mention the two types of adjectives that we have? We have adjectives to describe personality and appearance. Excellent. Personality and appearance. And that's it. Vamos ahorita a la clase número 9. Let me see. ¿Cómo están con la plataforma? ¿Cómo van? Vamos exactamente como se nos ha dicho semana tras semana, ¿sí? ¿Algún inconveniente con la plataforma? A esta altura ya necesitamos tener hasta la sección número 3 completo, ¿ok? Esa es nuestra meta. Y esta semana solo nos vamos a enfocar en la sección número 4. De igual manera, adelantemos la sección 4 y podemos incluso adelantarnos un 50% de la sección número 5 para que vayamos pues al día, no tengamos ningún inconveniente. No se preocupen, siempre vamos a estar presentando cada tema de la sección número 4. De igual manera, nos vamos a tomar el tiempo para desarrollar la sección número 5 sin inconvenientes, ¿okay? Así que esa es nuestra meta para esta semana. ¿A quién más me escucha cortada, además de Catherine Stephanie? Ajá. ¿Alguien más que escuche cortado? ¿No? No. Okay, sí.
Un poco, oh, no. Teacher, pero intermitente. Un poco, ¿verdad? Es que sí, no sé por qué siento, incluso mi laptop está como más lenta, yo no entiendo por qué. Ok, miren el tema. Class number 9. What do we have here? Vamos a meternos igual de lleno a vocabulario. Vocabulario que vamos a usar en la clase 10, clase 11, clase 12. Vamos a ir mezclando ya todo lo que hemos visto. Gramática, vocabulario, colores, números, todo. So, this is section number 4. And look. Section number 4. ¿Cómo se llama la section number 4? Here we have it. Look, whose jeans are these? Y acá tenemos un ejemplo de un tema que también vamos a ver. Si recuerdan cuando estábamos describiendo personas, ¿se acuerdan cuando describíamos personas? Hacíamos o presentábamos, we were presenting this group of questions. Questions that we are going to use with the WH. Ya dimos unos cuantos ejemplos con WH questions. In this case, section number 4, we are going to have this title. Whose jeans are these? ¿De quién son esos jeans? Whose jeans are these? And in for today's class, we are going to present some extra vocabulary, okay? Where can you find this vocabulary? In the platform. So let's go to the platform. Let's listen to the vocabulary and let's practice. Por supuesto, esta es solo una como pequeña parte de todo ese vocabulario. Clothes, vocabulary, es un tema que podemos ir agregando cada día, más vocabulario. Okay? No, aquí no está como en general, solo vamos a ver dos grupos de ropas o prendas de vestir. Okay? So, here we go. Don't forget, siempre tengan su English notebook, write down the vocabulary, and also, I want you to ask me. Si hay preguntas de pronunciation, spelling, just let me know, okay? So, section number 4, aquí vamos. Here we go. Okay, this is your group. Yes, creo que sí, el internet está un poco lento ahora. Esperemos que todo salga bien en esta clase, ¿ok? Here we go. Section number 4. Okay, 3 questions. Solo tenemos 3 ejercicios en la sección 4. Muy corto, la verdad, muy corta la sección 4, así que si pueden adelantarse a la section number 5, estaría perfecto. Acá siempre nos indica entre paréntesis cuántos ejercicios hay que resolver aquí. Ok, so what is the objective for this class? Let me read this in English y luego alguien más me ayuda en español, ok? In this class, you will learn clothes, vocabulary, particularly clothes which you wear for work and leisure. Okay, Glenda Lisette, si me ayuda a leer el objetivo de la clase. Aquí in Spanish, please. ¿En español? Yeah, please, Spanish. Okay. En esta clase aprenderán vocabulario sobre la ropa, el armario, sobre ropa que se usa particularmente para trabajar y para descansar. Ok, thank you. Ahí están los dos grupos que vamos a ver. Vámonos, escuchemos, luego practicamos y si hay preguntas, aquí van. Go, please. Listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work,
and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. Okay, I'd listen like for to you some to talk examples. About the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, as you may see, we have two types. Vean cada grupo de ropa. I have the same information right here. Miren, solo que es un poco diferente la imagen, la misma información. What do we have here? ¿Cómo ven la imagen? ¿Pequeña, grande? ¿Se puede leer lo que tenemos sí, ahí? Está bien. There we go. Okay, so what do we have here? Look at the first group. Primer grupo, clothes for work. Work. Muy bien, clothes for work. How about the second group? Miren el siguiente grupo. Clothes for free time. Free time. Pero en el video anterior la llamábamos diferente. ¿Quién recuerda? No decíamos free time. Clothes no. For leisure. Leisure. Entonces, este es un sinónimo. Free time, leisure. Para que lo anoten. Si escuchan, leisure time es como tiempo libre. Free time, leisure. ¿Ok? Ahí tenemos nuevo vocabulario. Excellent. Leisure and free time. So let's review what we have here. Miren que tenemos acá and clothes for work. First, we have this man. And what is he wearing? Listen to my question. What is he wearing? El verbo que vamos a usar es el verbo wear, vestir. What is he wearing? A jacket. This is a jacket. A shirt. A tie. And the jacket. And right here, the pants. Tenemos los pantalones, pants. A esa combinación se le llama suit. Suit. Okay, otra vez les repito. A la jacket y a los pants, pantalones formales, le llamamos suit. And what is a suit, class? What is suit? ¿Qué es un suit? Un traje. Es un traje. Muy bien, un traje. So please, the pronunciation suit. 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 Uh-huh. No vayamos a decir sweet porque eso es dulce. No, suit. Ahí están, miren las dos palabras para que sepamos distinguirlas. Suit, eso es un traje formal. Ok. Look at this girl. What is she wearing? A blouse and a skirt. Skirt, a skirt.
Y a estas dos, bueno, esto acá no lo está describiendo, pero ya sabemos cómo se llama. What is this class? This is a... It's the same. What is this? The same name. What is this? Jacket. Yeah. Yes, this is a jacket. Exactly. A jacket. So we can also say, también podemos decir que, ¿qué está diciendo ella? ¿Ah? Suit. A suit. Exactly. Solo que es diferente. Ya no está usando pants. She is wearing a skirt. Okay. Entonces también es un traje. Traje. Puede ser para ambos, for he or for she. This is a suit. Shoes. Look what we have here. Shoes, formal shoes. In this case, these are shoes. También son zapatos, pero ¿qué tipo de zapatos? Tacones. Mm-hmm. And how do we say tacones in English? High. High heels. High heels. Tacones, ahí están los high heels. También son zapatos, pero ¿qué tipo de zapatos son? High heels. Excellent. And what is this? This one in yellow. This is a raincoat. Raincoat. Okay, here we have a dress. What color is it? This is a red dress. Red dress. And what is this? We have another example of clothes. This is a coat. Coat. Miren, ambos se les llama coat. Uno es un raincoat y el otro coat. Abrigos. Abrigos. Y ese que sirve para la lluvia. ¿Cómo le llamamos en español? How do we say raincoat? In Spanish. Exactly. Mm-hmm. It can be like that one, una capa que usamos para la lluvia, raincoat. So, clothes for work. That's it. Questions, preguntas en pronunciación. If not, we can continue. Look what we have here. Clothes for free time. Take a look at this girl. She is wearing a hat. Hat. Okay. Gorro. Y un sombrero también puede ser llamado en inglés hat. También los sombreros y los gorros en este caso son hat. Hat. Very good. Scarf. What is a scarf, class? What is that? Scarf. Panda, excellent. This is a scarf. Listen, scarf. Scarf. What else? ¿Qué más está diciendo ella? What is she wearing? A sweater. Look at this pink sweater. This is a sweater. In Spanish, we say sweater, but in English it is sweater. Es una adaptación que tenemos del inglés. Sweater, right. And here we have one. And we have two gloves. Gloves. So what is this in Spanish? Gloves. No. Guantes. Guantes, exactly. Gloves. Gloves. Look what we have here. Jeans. Jeans, exactly. These are not pants. These are jeans. These are not pants, these are jeans. Esos son los pantalones de los formales, ok? Pants. But this one are jeans, ok? Ok, look at these shoes. What type of shoes do we have here? These are boots. What are these, class? Boots, exactly, boots. These are boots. In the case of this... This boy, what is he wearing? It's a t-shirt. This is a shirt right here, but this is a t-shirt. T-shirt, exactly.
Look, these are not pants. These are shorts. It's a short. Shorts. Shorts. What we have here, socks. Oh. What are these in Spanish? Socks. How do you say socks in Spanish? Calcetines. Calcetines. Okay, calcetines. That's all right. Socks. And these are shoes. También son zapatos. But what kind of shoes? ¿Qué tipo de zapatos? Look what we have here. Sneakers. 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 Exactly. ¿Qué creen que son sneakers? ¿Por qué se le llama sneakers? Sneakers. Zapatos, tenis. Ah, fíjense que tenis y sneakers son diferentes. It's not the same. So what is the difference, teacher? You know, sneakers son como zapatos más informales, casuales. Para darles un ejemplo, to give you an example, como los Vans. ¿Ya han visto ese tipo de zapatos? Los All-Stars, All-Stars. Vans, All-Stars, los Jordans, ese tipo de zapatos. Zapatillas, a veces se llama, sneakers, right? But the ones that we use, los que usamos para go to the gym, to exercise, to go jogging, eso serían tenis. Tenis, ¿ok? Así que es la diferencia. Sneakers. No los uso tanto para ejercitarme, salir a correr, not really. But if I am wearing tennis, yes. It is said that these are for this type of activities, okay? Así que ahí la diferencia. And what else do we have? Swim suits, otro tipo de suits. Pero en este caso es swim suit, que es la combinación de esta actividad. Para nadar. O en inglés, ¿cómo le llamamos a los swim suits? Traje de baño. Traje de baño, así de simple. De baño. Tal vez no hacemos literal la traducción para bañarme, sino swim, que es como la acción de nadar. Traje de baño, swim suit. And swim suits puede ser cualquier tipo de prenda que use para bañarme, ¿ok? Estos serían unos shorts. Shorts, pero también le puedo llamar como su categoría swimsuits, ok. Bikini, this is a bikini, but I can say swimsuits, trajes de baño, ok. Es como la categoría en general y dentro de esa categoría cada ítem tiene su propio nombre, ok. Cap, cap, what is a cap? Cap, gorra. Exactly, gorra. So please do not confuse a hat with a cap. Gorro, gorra o sombrero. Eso, hat. Cap si es una gorra. Okay. Pajamas. Look what we have here. Pajamas. Pajamas. What are pajamas in Spanish? Very similar. Last. Pijamas. Pijamas, exactly. Pajamas. 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 There we go. Mm-hmm. And that's it. Okay, what else? ¿Qué más resaltamos de esta información? Ah, you know, hay muchas prendas de vestir que siempre van a ser en plural. Veamos, ayúdenme a identificar. Sure. For example, pajamas, siempre, siempre en plural. Any other? Dress, socks. Okay, no, dress, aquí está en singular, no, no es plural. Dress, that's all right. Socks, okay, socks. Calcetines, porque usamos dos calcetines, no solo uno, ¿verdad? So, socks. What else? ¿Qué más? Jeans. Jeans, exactly, jeans. Jeans is always plural, siempre va a ser plural. ¿Por qué? Porque hace referencia a las piernas, ok, jeans. Son dos piernas que estamos. Which one? Boots. Boots, exactly, boots. Always plural, ¿por qué? Son dos botas, no una sola, boots. Sneakers. Sneakers, exactly.
Gloves, exactly. I have gloves here. Shorts. ¿Qué otros? ¿Hay otros ejemplos? Shoes. Shoes, exactly. Shoes. Plural. High heels. High heels. Plural. And pants. Okay, exactly. So let me stop here. Okay. Siempre van a ser en plural. Se escriben en plural. Okay. Jeans, shorts, gloves. ¿Por qué? Porque hacen referencia a que los uso en ambas manos, en ambos pies, en ambas piernas. Pajamas. Plural siempre. Okay. Pajama, pajamas. Okay. ¿Qué más? Incluso ahí no tenemos accesorios, pero los lentes también va en plural siempre. Glasses, sunglasses, plural, siempre plural. Los aritos, los earrings, usamos dos. O aunque hay personas que usan solo uno, un piercing, o solo un earring, pero sí, se hace referencia a ambos, ¿ok? Both, ambos, ¿ok? So, before we continue, let me check the attendance list. Ya vamos a practicar la pronunciación. Vamos a ver si conocen más piezas de vocabulario para que podamos complementar la clase. Right now, I am going to check the attendance list. Okay, which other? ¿Qué otros conocen? ¿Qué otros prendas de vestir conocen? Tell me, let me know, please. Gracias. Any other? Ajá. Let me listen. Aparte de este vocabulario que vimos, ¿qué otro conocen? No, any other? Ningún otro. Nunca habíamos escuchado. Yes, Dalia. How do you say brasier? Brasier, it can be, puede ser reducido a bra o underwear, underwear, ropa interior, entra en esa categoría, underwear, o solo decimos bra, bra, exacto. Ok, so, Alicia Pérez Gavidia. Present teacher. Ok, Alicia, Ana Bonilla. Ana Bonilla. Present teacher. Ok, Ana. Celi Ayala. Present teacher. Celi. Dalia Medrano. Present teacher. Okay, Dalia. Denis Guevara. Present teacher. Ok, Denis. Fátima Quevedo. Fátima Marisela Quevedo. Glenda Flor Rivera. Present teacher. Okay, Glenda. Glenda Lizeth Guzmán. Present teacher. Okay, there we go. Gloria Antonia Ortega. Gloria Ortega. Aide Elizabeth Castro. Elizabeth, Elizabeth Castro. Presente. Ok, excelente. Héctor Mejía, Héctor Daniel Mejía. Presente. Ok, thank you. Karina Guzmán. Karina Yamilet Guzmán. Catherine Flores. I am here. Okay, excellent. Katie Ochoa. Present teacher. Hey, Katie. Mayra Patricia. Present teacher. There we go. Reyes Margarita. Reyes Margarita Hernández. And Wendy Yesenia Turcios. Present. There we go. Excellent. Okay, so I was asking, yo les preguntaba, ¿qué otro prenda de vestir saben cómo se dice en inglés? ¿Ningún otro? Any other? ¿Qué tipo de zapatos conocen? ¿Qué otro? ¿O simplemente eso sabemos?
Ok, Glenda, Lizeth, le entiendo, por la lluvia, ¿verdad? Ya está empezando a llover acá. Y... Ok, if not, let's practice. Here we go, class. Let's repeat after me. Aquí vamos. Jackets. Everybody, open your microphone. Jackets. Jacket. Excellent. Come on, jacket. Shirt. 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 One more time. Shirt. Miren ese sonido. Es como shh, que estamos callando a alguien. Shh. Shirt. One more time. Shirt. Shirt. Excellent. Shirt. Okay, blouse. 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 Okay. Tie. 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 Suit. Suit. One more time, please. Suit. 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 Okay, es como que le quitemos la I. Suit. Suit. Bien, muy buena pronunciación. Pants. 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 Great. Pants. Belt. 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 Blouse. 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 Skirt. 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 One more time. Skirt. 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 Okay. No podemos decir skirt porque no hay una E al inicio. ¿Qué letra tenemos al inicio? S. La S. ¿Cómo suena la S en inglés? Skirt. Skirt. Okay, excellent. Skirt. Skirt. Raincoat. 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 Dress. 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 Cold. 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 High heels. 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 Hat. 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 La H suena como una J ahí. Hat. Hat. Scarf. Scarf. Pasa lo mismo. Miren, inicia con una E. Entonces suena la S primero. Scarf. Scarf. Excelente. How about this one? T-shirt. T-shirt. One more time, T-shirt. 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 One more time, T-shirt. T-shirt. Okay, so what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? T-shirt. Uh-huh. How do you pronounce this one? Let me see. Sally, ¿cómo pronuncia la primera? T-shirt. And the second one? T-shirt. Ok, yo escucho similar, pero por ahí vamos. Muy bien, Sally. Dalia, how do you pronounce this one? T-shirt. T-shirt. And this one? T-shirt. Ok. Alicia, how do you pronounce this one? Teacher. Teacher, muy bien. And this one, and the second one? Ok, here we go. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo aprendo a diferenciar estas dos? Muy similares, pero no iguales. Teacher, una sola palabra y lleva, miren, esta en medio de su palabra lleva la CH. No es tan fuerte. Teacher, teacher. Incluso no hay un golpe al pronunciar. Teacher, teacher. En la segunda palabra hacemos una pausa, incluso tenemos un guión. ¿Cómo decimos guión en inglés? How do you say guión en inglés? ¿Quién se acuerda? Lo vimos cuando dábamos los correos electrónicos. Dash. Dash. Ese dash representa que debo hacer una pausa. No, es de corrido la pronunciación. Luego digo entonces primero T, hago una pausa,
y lleva este sonido más fuerte. T-shirt. Y hay una T que hace un golpe al final. T-shirt. Al final, t-shirt. T-shirt. Ok. T-shirt. Excelente. T-shirt. Entonces la T, esta T, lleva sonido. T-shirt. Teacher. Y aquí, teacher. Teacher. Acaba con una or, un sonido de R. Teacher. ¿Sí? Teacher. Shirt. Y en la segunda se escucha la pausa, ¿ok? That's it. T-shirt. Ok, así que no me digan, hi, teacher, hola, camisa. No, hola, teacher. Ok, hola, maestra. Ahí estamos. Dress. Dress. Sí, es cierto que termina con S, pero no es plural, ¿ok? Please, no confundamos. Esta es singular también. Vestido. ¿Cómo sería el plural de vestido, entonces? Dresses. Dresses. Ah, y es en plural. Pero aquí la tenemos en singular. Dress. Dress. Vestido. Coat. High heels. Yes. Tenemos high heels. Ok. Yes. Ok. Estamos por acá. Vámonos a sweater. Sweater class. Sweater. Let's repeat. Sweater. Sweater. Shorts. 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 Boots. Boots. Okay. Socks. Socks. Sneakers. 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 Pajamas. 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 Pajama. Cap. Pajama. Cap. Swim suits. Swim suits. Swim suits. Excellent. Swim suits. Swim suits. Excellent job. No olviden pronunciar bien las que inician con S. Todas inician con ese sonido de S. Shirt, skirt, scarf, swimsuit. Tengo otro ejemplo. Sneakers. Okay. ¿Qué otra ven por ahí que inicia con S? Sweater. Shorts. Esa S al inicio tiene su sonido propio. Shirt, skirt, scarf, swimsuit, sneakers, sweater, shorts. ¿Pueden escuchar la S al inicio? Yes. Yes. Yes, you can. So don't forget, please. What are you going to do right now? ¿Qué usamos para el trabajo y qué usamos para actividades en nuestro free time? To start with, to work. Creo que está claro cuando decimos para trabajar. Pero cuando decimos free time, ¿qué actividades hacemos en free time class? Look, go to the park. ¿La playa? Exactly, la playa. Go to the beach. ¿Qué más hacen eso en free time? Go to sleep. Exercise. Oh, exercise. I like it. Got it. ¿Qué más hacen? Yes, Glenda, Katie, Anna, what do you do in your free time? Go to the mountain. Okay, go to the mountain. 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 Yes, Elizabeth, mountain. Mayra. Go to? Going to the river, going to the lake. Oh, river, lake, okay. Go to the... How about go to the supermarket? Right? Or probably go to the mall. Free time, actividades que hacemos en free time. Para darles un ejemplo. So, how do we make? ¿Cómo vamos a hacer nuestras oraciones in English? Remember that we are going to use this verb. El verbo que usamos es el verbo wear. Verbo vestir. Oh, it's too small. Se me hizo pequeña la letra. Aquí vamos. Wear. Sí es cierto que en español decimos,
¿Qué verbo usamos? Estoy usando pantalones, estoy usando tacones. Usar, pero en inglés no es el verbo usar. En inglés es el verbo vestir, ¿ok? Wear. So please, never, nunca vayan a usar esta expresión. I am using a sweater. Estoy usando un suéter. No. Sería incorrecto el verbo. ¿Cuál es el verbo que tenemos que usar? Wearing. Wear. Wearing. Ok, estoy vistiendo un suéter. You are going to make sentences. ¿Qué tipo de oraciones van a hacer con sus compañeros? Look at the examples that we have. Si se fijan en el video, nos daba un ejemplo de cómo hacer oraciones utilizando prendas de vestir. And the examples that we have here are these ones. Look. So with the help of your classmates, miren, van a hacer ese tipo de... For example. Listen. I wear a tie for work. I wear shorts at home. Okay, After you do this, please share your work in our discussion forums. So I wear. Okay, usemos esa estructura. I wear. ¿Qué usan para ir a su trabajo? Let me listen to you. I wear. ¿Será que ocupamos un traje? Yes, Mayra, let me listen. Con respecto al verbo, le quería preguntar yo si siempre se va a usar cuando nos referimos a lo que estamos usando nosotros. A lo que estamos vistiendo, sí, vistiendo. Siempre eso. Sí, siempre eso. Shorts. Y, no, pero ¿cómo sería? Para usar, cuando hablamos para otra persona, podemos utilizar sí, sí. No, no necesariamente solo nosotros. Siempre el verbo va a ser, ajá, si es para otra persona, wear, siempre wear. Usar el verbo use, por ejemplo, estoy usando mi teléfono, okay, estoy usando la computadora, estoy usando, ¿qué más podemos usar? Algo que hacemos, es una acción, okay, pero el verbo wear negar, es el verbo vestir. Perdón. Ajá, dígame, y para maestro. Decir yo no estoy usando algo, porque I am en, la, not. En la prueba I algo así sale. Muy bien, I am not, muy bien. Or I don't. Pongamos ejemplos. Yo uso. No es lo correcto. Sería en inglés. Yo visto. I wear a suit. One more time. ¿Qué usan para su trabajo? ¿Qué visten? Que en español estamos acostumbrados a decir usan, pero no. ¿Qué visten para trabajar? I wear. Pajamas. Really? Wow, you're so lucky. I wear pajamas for work. Los que trabajan desde casa. ¿Qué más usamos? I wear jeans for work. Uso jeans para mi trabajo. ¿Qué más ocupan? I wear a t-shirt. Okay. T-shirt. For work. Ok, hay tres ejemplos. ¿Qué vestimos para nuestro tiempo libre? I wear. Shorts. Shorts, ok. I wear shorts. To go. ¿A dónde vamos con shorts? Probably to the park, right? To the park. I wear sneakers. El tipo de calzado. I wear sneakers. ¿Cuándo usamos sneakers? To the park, to the mountain. To go. No, to go to the mountain. Pongámoslo. Ok, para ir a la montaña. Probably. To go to the supermarket,
to go or to stay home, tal vez. Y la última prenda debe decir I wear. ¿Qué usamos en casa? Let me see. No, let's use this one. Swimsuits. ¿A dónde usamos los swimsuits? En beach. Ajá. Beach. At the beach. En la playa. Okay. So here I have six examples. Tres ejemplos de ropas o prendas de vestir que usamos, que en este caso, en lugares para actividades de free time o en mi trabajo. For work, for work, for work. Okay. So what do you need to do? Les puse ejemplos con prendas de vestir en plural. Miren acá. Tenemos pajamas. No, no se ve este color. Let me use a different one. Pajamas. Tenemos jeans. Plural. Y les puse un ejemplo de prendas de vestir en singular. Es por eso que necesito usar un artículo que me indique que es una camisa. Ok. A t-shirt. No voy a decir I wear it. T-shirt for work. No, decimos una camisa. Una camiseta. Lo mismo acá, plural. Miren, shorts. ¿Necesito agregar antes algo? No, ¿verdad? No estoy agregando a. ¿Por qué? Porque ya es plural. Sneakers. Plural. No necesito agregar un artículo. Swimsuit. Aquí sí. ¿Por qué? Porque swimsuit, un traje de baño. Singular, ¿ok? Un traje de baño. Así que cada vez que nuestra prenda de vestir sea en singular, tengamos ese cuidado. Indicar que es uno. A significa uno. Una. Un sería la traducción. What is your goal for today? En grupo se van a ir a trabajar y vamos a crear cuatro oraciones. Ok. Four sentences. Two sentences usando el que clothes for work and two sentences using clothes for free time. Tal cual como les pongo en el ejemplo, pueden ustedes hacer cuatro oraciones. Las vamos a hacer en grupo. ¿En dónde vamos a poner estas oraciones? Uno del grupo va a ir a la plataforma, solo uno del grupo va a la plataforma. You go to the platform y buscan el video 4.1, ¿ok? Si se van a la parte de abajo, encuentran nuestro foro de discusión, discussion forum. Casi siempre nos está recomendando, ¿se han fijado? Que compartamos en el foro de discusión, pero muchas veces por tiempo no lo hacemos. Aquí está, miren la indicación. Compartir su trabajo en nuestros foros de discusión. Ese es el foro de discusión. ¿Cómo puedo hacer un aporte, un comment? Me voy acá donde dice add post, add a post. Discussion, acá está seleccionado. ¿Cuál va a ser el título? Miren, su título va a ser clothes. Y a la par van a escribir el nombre de sus compañeros. Digamos que en el grupo está trabajando Sally, está trabajando Alicia y está trabajando Dalia. Ok, acá van a escribir, miren, la primera oración, la oración número 2, la 3 y la 4. Una persona del grupo va a comentar, ¿ok? Si está claro lo que vamos a hacer, y ahí va a quedar ya su post. Trabajamos en grupo, cuatro oraciones, dos with clothes for work and two sentences with clothes for free time. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear what we are going to do? Yes. Yes, okay. Ahorita les envío la captura de pantalla a WhatsApp para que tengan una referencia, ¿ok?
Let's go to work right now. We have like 5-6 minutes. Tenemos como 10 minutos todavía. So we still have time. So here we go. Go class. It's time to work. Wait. Okay, aquí van los grupos, 4 grupos. Let's go to work right now. Okay, I'm still missing. Go with your classmate, please. What happened, Dalia? Sacó, teacher. En serio. Vamos ahorita. Go, please. Okay, I'm still missing Elizabeth, Dennis. And Dalia. Okay, ¿qué pasó, Elizabeth? ¿La regresó? No. Sí, es que no escuché desde que pasó la instrucción, no escuché nada porque se me trabó por completo. Okay. Si no quédese acá en este en esta sala, Elizabeth, me imagino que es el internet que le está dando problemas. Sí, porque igual es lo mismo. Ah, ok. So, aquí quédese y puede trabajar las oraciones, ok? Don't worry. Go, please. Sí. Voy a... Vale, ya les envié la picture. La recibieron en WhatsApp, chicos. Ahora sí, teacher. Okay, ahora okay. Sí. So go, please. Cualquier pregunta, aquí voy a andar, ok? I'm going to be listening. Thank you. You're welcome. Okay, remember, 4 oraciones en grupo, 2 y 2. Vamos ahorita, speaking time. I know you can do it. Go, please. Ahorita. Okay, I will. Ya tiene algo. I wear. Se llama... Pajamas. Pajama. Sí, así, pajamas. Pajama. Uh-huh. Pajama. Pajamas. Ahí le tiene que poner que en casa, ¿no? No. Sí, quiero ver el ejemplo que nos dio. At home de casa. Ah, pues. Y el otro. Espérenme. Mire si al, quiero ver si puede ver. No se ve muy borroso. No, no, mira. No sé. Sí, vaya, pues estoy escribiendo yo ahorita. ¿Y la otra? I wear.
serían shorts, así en plural, dijo, ¿verdad? Quiero ver. S-H-O. S-H-O-R-T. S-H-O. R-T. Pero creo que sería shorts. Con S, va, ajá. Ajá. Uh-huh. Sure. Con yo ese... creo at home en la casa. Vale, la para ir al trabajo yo puse I wear high heels for work. Puchica, que me cuesta escribir. Heel for. Pero no van a poner eso. Así. No, ¿verdad? Lo dejamos sobre el t-shirt. Ajá, sí. Por más fácil. ¿Qué le borro? Ok, let me help you. Les ayudo. La número uno, clothes for free time. I wear a, les falta una a t-shirt. Ah, revisémoslas todas entonces. La uno, I wear a suit for work. Quitémosle de work, solo for work. Muy bien, segunda dice I wear a blouse, una blusa. Pongámosle la A por ahí, en la número dos. Excelente. Oh my goodness. Muy bien, ahí todo bien. La número uno, lo mismo, I wear a t-shirt, una camisa. To go to. Le hace falta después del verbo go. Le falta to. Ahí, muy bien. Perfecto. Ok. Ok, continue. A ver. ¿Alguien tiene una idea? I wear jeans. Mm-hmm. And sneaker. Yo creo que sí se escribe. No. Sí. S-N-E-A. K-E-R-S. A ver. Sí. Sí, así se escribe. Uh-huh. Ajá. ¿Para qué? ¿Para el gym? go to the gym. Sí. Mm-hmm. To go to the gym. That's okay. No, solo que pusiste en lugar de. En lugar de. ¿A dónde? ¡Ah! Ahora le vamos a dar los toquecitos para que se vea bonito. That's right. Muy buenas oraciones. Excelente. Ok. Ya, lo enviamos, teacher. Yes. Bye. Do it, please. Ok, ahorita. Okay, time to come back. Veamos. ¿Trabajaron en las oraciones? Did you? Teacher. Ajá, tell me. A mí se me había apagado el router porque se fue la luz, entonces estuve esperando que conectara. Siempre le cuesta unirse a las salas. Sí. Sí, me imagino, Denis. Pero trabajó en las oraciones, ¿Denis? ¿No? Bueno, vamos a traer a sus compañeros. Las que mandó de Lima, en verdad, teacher. Ajá, sí. Sí. Ok, there we go, excellent.
Okay, okay, time is over. Okay, probably you didn't have time to finish. ¿Cuántos terminaron? Did you finish? Yes. You did, yes. Excellent. ¿Sí? So don't worry. Si no concluyeron, esta será nuestra primera actividad del día de mañana. Leer lo que postearon, hacer correcciones si es necesario. But don't worry. La idea es que nos vayamos acostumbrando también a redactar oraciones, no solo a entenderlas, sino producir, ¿ok? En este caso, oraciones con el verbo wear. So please, si encuentran alguna imagen, algún video que tenga que ver con ropa o con el verbo wear, pueden compartirla en WhatsApp para que sus compañeros también tengan información extra y vamos a estar revisando mañana también esas oraciones. Class, time is over. It's time to finish the class. Questions, preguntas, comentarios antes de irnos. No questions, no comments. Si no, mañana revisamos como primera actividad este ejercicio, ¿ok, class? Thank you for coming. Have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Bye-bye. Yeah, bye. See you tomorrow. Bye to you. I see you. Yes, see you tomorrow.